Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Segura, soy el coach de línea ofensiva de Liga Mayor de Pumas CU. Hoy les vamos a platicar un poco de lo que es la línea ofensiva, ¿sale? Lo que hacemos en el día a día, de lo que son fundamentos, de lo que son nuestros pasos. Sale, les vamos a platicar lo que trabajamos antes de un juego. Sí. Una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué es la línea ofensiva? La línea ofensiva es la fuerza y la columna vertebral de las jugadas ofensivas de un equipo de fútbol americano. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, sin línea ofensiva, pues no hay ofensa, ¿verdad? Entonces, tanto para la carrera como para el pase, necesitamos hacer nuestro trabajo para que salga adelante la jugada. ¿Vale? Y nos preguntamos, ¿no? Ya hablamos del conjunto, ¿no? ¿Qué es la línea ofensiva? ¿Qué es un liniero ofensivo? ¿Sale? El liniero ofensivo sirve como uno de los cinco jugadores que abren huecos para correr el balón e impide que la defensa taclee al mariscal de campo. ¿Sale? Nosotros somos un par de aguas para que la ofensa salga adelante. ¿Sí? Si nosotros aflojamos un bloqueo, si nosotros estamos pensando en otra cosa que en la que no tenemos que estar pensando, que es en la jugada y cómo bloquear. Evidentemente no vamos a abrir un hueco donde puede pasar el corredor y no protegemos al mariscal de campo, ¿no? Que es el quarterback en este caso. ¿Sale? Nosotros tenemos unas características específicas para el liniero ofensivo. ¿Sale? ¿Qué características tenemos? Primero que nada, tiene que ser un tipo grande, ¿sí? Tiene que ser un tipo de estatura de arriba del 1,80, ¿sale? Debe de ser pesado, pero él solo indica que con el peso no se vaya a mover, ¿sale? Estamos hablando de un peso aproximado de entre 115 kilos en adelante, ¿sale? Necesitamos tener que el jugador sea inteligente, ¿sale? Por el libro de jugadas. ¿Sale? Porque muchas veces la defensa nos juega con un frente distinto, entonces nosotros tenemos que pensar rápidamente para ejecutar nuestro bloqueo, ¿sale? Nuestro bloqueo, tanto de carrera como para pase. ¿Sale? Debemos ser ágiles, ¿sale? No porque estemos pesados, no porque estemos grandes, indica de que no nos vamos a mover. Tenemos que ser bastante ágiles, ¿sale? Porque el mismo defensivo no lo pide, ¿sale? Debemos de tener un trabajo de pies y de manos. ¿A qué me refiero con el trabajo de pies y de manos? ¿Sale? Trabajo de pies, tenemos que movernos, ¿sale? Tenemos que mover bien los pies, ¿sale? No podemos ser torpes, porque si no, nos van a estar dominando el defensivo, ¿sale? ¿Qué me refiero con trabajo de manos? ¿Sale? Aquí me refiero con el trabajo de manos, que nosotros no podemos, ¿sale? Nosotros ocupamos al 100% las manos, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que meterlas, ¿sale? Normalmente, tanto para la carrera como para el pase. Nosotros no bloqueamos no nada más con la cabeza. La cabeza, tenemos casco, pero sí, el casco nada más es una protección. Normalmente bloqueamos con las manos y con los pies. Las posiciones que tenemos en nuestra línea ofensiva son cinco. Tenemos un centro, tenemos un guard derecho, tenemos un guard izquierdo, tenemos un tackle derecho y tenemos un tackle izquierdo. Esas cinco posiciones conforman nuestra línea ofensiva. ¿Sale? Son los que están agachados. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de la definición por posición. ¿Sale? Nosotros tenemos a un centro, ¿sale? ¿Qué es el centro?
es el jugador, como su nombre lo indica, que juega en el centro de la línea, ¿sale? Y el centro es el jugador que debe tener mayor inteligencia, ya que es el líder en la online, ¿sale? En la línea ofensiva. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sale? El centro es el que está en total comunicación con los demás linieros, ¿sale? Es el líder porque está comunicando todo el tiempo los llamados que tenemos que hacer dentro del campo, ¿sale? En un juego, en una práctica. ¿Ok? Entonces, él es el que tiene una responsabilidad todavía mayor. ¿Por qué? Porque por él tiene que pasar el balón para entregársela al quarterback. ¿Sale? Entonces, es un jugador que tiene que estar bastante preparado para la situación complicada, porque muchas veces, dependiendo del frente, tenemos a alguien que lo tiene nariz al centro, ¿verdad? Entonces, tiene que centrar, tiene que ocuparse del centro. Y aparte tiene que bloquear inmediatamente al nose, ¿no? Entonces la verdad que es la posición que lleva mayor inteligencia y que es el líder en la línea ofensiva por los llamados y todo lo que hacemos dentro del campo. ¿Okay? Seguimos, sale, empezamos con los guardias. Sale que es un guardia, que es un guard. Es un jugador que se alinea entre el centro y el tackle, ¿sale? El trabajo del guard es proteger al quarterback junto con toda la línea ofensiva y tiene un trabajo muy muy específico. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sale? Él comúnmente va a estar apoyando o va a tener a un frontal enfrente o ya sean diferentes técnicas. Okay. Entonces él va a esperar ya sea el llamado del centro, llamado del tackle, pero él comúnmente va a estar trabajando en equipo, sale un 2 a 1, tanto en pase como en carrera. Okay. Vamos a hablar de la posición del tackle. Es el jugador del extremo de la línea ofensiva, que tiene que ser ágil, con pies suaves, largo de brazos y es el jugador que debe poseer la mayor fuerza de la línea ofensiva. Sale esta posición, yo creo que es la segunda más compleja, aparte del centro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que ir hacia atrás y tenemos dos huecos de responsabilidades. Sale tanto grieta interna como grieta externa. Entonces es bastante complejo, por ejemplo, una protección de pase. ¿Por qué? Porque tenemos que colocarnos en un punto de ataque específico. ¿Para qué? Para que no me gane el frontal y vaya a capturar al quarterback. Sale el tackle izquierdo. Si el quarterback es derecho, el tackle izquierdo es el jugador con mayor importancia. ¿Por qué? Porque le está protegiendo el lado ciego al quarterback. ¿A qué le llamamos el lado ciego del quarterback? Que el quarterback no está viendo qué está pasando de ese lado porque su vista es del lado derecho. ¿Sale? Entonces tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el quarterback no ve y no se podría quitar a lo mejor al defensivo si es que le gana el tackle. Entonces esa posición es la que más cuida el quarterback en este tipo de cosas, en el tipo de protección. ¿Ok? Ya les hablé un poquito de las posiciones que tenemos. Ahorita vamos a empezar con nuestros fundamentos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Vamos a empezar con nuestra posición de dos puntos. Sale así, aquí como lo ven en la imagen, sale, debemos de tener las rodillas semiflexionadas, ¿ok? Semiflexionadas, ¿ok? La espalda recta. ¿Sale? Y lo más importante que es nuestra base. Nuestra base va a ser ligeramente más amplia a nuestros hombros. ¿Ok? Ligeramente. ¿Sale? Y de ahí nos vamos a sentar. ¿Sale? Y aquí, como lo marca en la imagen, nosotros tenemos un desfase de nuestras piernas, de nuestros pies. ¿Sale? Aquí tenemos nuestra pierna derecha, nuestra pierna izquierda que está a la altura del talón del pie derecho.
¿Sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en nuestra posición de dos puntos, ¿sale? La vista siempre al frente para ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Nunca podemos tener la vista abajo porque no estamos viendo a la defensiva, ¿ok? Es importante nuestra colocación de manos, ¿sale? Nuestra colocación de manos siempre tienen que estar listas para sacarlas hacia el frente, ¿ok? ¿Sí? Y tenemos que estar en nuestra posición, tiene que estar cómoda, ¿ok? Tienes que estar cómodo para poder estar aguantando ahí unos segundos en lo que sale la voz. Que esa es nuestra posición de dos puntos. Y es importante que tengamos las puntas siempre hacia el frente, ¿ok? No las tenemos abiertas, no las tenemos siempre, no las tenemos una más abierta que otra, no, las dos están paralelas hacia el frente. ¿Ok? De la posición de dos puntos pasamos a la posición de tres puntos. ¿Ok? Mantenemos nuestra base de la posición de dos puntos, base abierta, ligeramente más amplia de nuestros hombros. ¿Ok? La vista sigue al frente. Seguimos manteniendo nuestros pies, ¿ok? Uno adelante del otro, ¿sale? Pero siempre el que está atrás va a la altura del talón, ¿ok? Aquí va a cambiar algo nada más. Mi mano contraria a la que, al pie que está enfrente es con la que me voy a bajar, ¿ok? Pero ¿cómo me voy a bajar? ¿Ok? Vamos a pintar un triángulo imaginario entre mis dos pies, sale entre mis dos puntas de los pies, ok, y al lado del triángulo voy a bajar mi mano. Es importante, muy muy importante, que nosotros no recarguemos peso a la mano, sale, mi mano tiene que estar ligerita, ¿por qué? Porque así no doy tip de al defensivo si es carrera, sale, y cuando sea pase, pues la pongo flojita. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque estás dando un tip, ¿sale? Entonces, todo el tiempo, si te bajas en tres puntos y si juegas tú en tres puntos, tienes que ponerla flojita y mi vista al frente, ¿ok? La otra mano está lista, ¿sale? Está lista a la altura de mi rodilla para sacarla hacia el frente, ¿sale? Aquí tenemos nuestra cadera abajo, tenemos una posición cómoda, mis puntas siguen hacia el frente, ¿sale? Mis rodillas igual, estoy en una posición cómoda, mi vista está al frente, ¿sale? Aquí, como lo podemos ver en diferentes perfiles, la tenemos, la vista al frente, puntas al frente y mi mano lista para sacarla hacia el frente. Es importante, ya hablamos de las posiciones, ya hablamos de nuestra posición de dos puntos, nuestra posición de tres puntos. Ahorita vamos a hablar de la distancia entre las grietas. La grieta es el hueco natural que se forma entre los linieros ofensivos, ¿sale? Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos dos pies de distancia, ¿sale? Eso sería una grieta adecuada, ¿sale? Pero dependiendo, nosotros la manejamos mucho dependiendo del frente que encontremos, ¿sale? Si nosotros tenemos un frente 40, que son cuatro frontales, ¿sale? Nos basamos a tener dos pies de distancia. Pero si tenemos una defensa 30, que indica que tenemos tres frontales, la podemos abrir hasta tres pies, ¿sale? Tres pies de distancia. Es importante que jueguen con, que juguemos con las grietas. ¿Por qué? Porque ahí ya creas un hueco natural, ¿sale? Se crea un hueco natural. Entonces, como tú te sientas, puedes jugar con esas grietas, ¿sale? Ok. Aquí vamos a hablar un poquito de cuál es mi pie poste y cuál es mi pie pivote, ¿sale? ¿A qué le llamamos nosotros el pie poste? Al pie más cercano hacia el balón, ¿ok?
estamos jugando con un perfil izquierdo, ¿sale? Entonces estás jugando del lado izquierdo de la línea, ¿sale? Cuando tú tienes tu pie poste derecho, ¿ok? Aquí vemos que tenemos nuestros dos pies de distancia entre las grietas, ¿ok? Y está mi pie poste, ¿sale? Si nosotros hablamos del pie pivote, estamos indicando que es el pie que va atrás, ¿sale? El pie que va atrás es el pie más lejano hacia el balón y se mueve pateando hacia atrás, ¿ok? Literal, como dice la diapositiva, es que voy a patear, voy a aventar mi pierna hacia atrás para recorrer la mayor distancia posible, ¿sale? Esa es nuestra protección de pase. Pero es importante que nosotros indiquemos cuál es el pie poste y cuál es el pie pivote, ¿sale? El pie poste ya dijimos que es el pie más cercano al balón, ¿sale? Y el pie pivote es el más lejano, es el que se va a estar comúnmente moviendo, ya que el pie poste lo vas a estar deslizando, ¿sale? Arrastrando. ¿Vale? Ya vimos lo que es las grietas, lo tiene una posición. Ahora vamos a hablar un poco del primer paso. Mi primer paso va a ser hacia el frente. No pueden ser largos, ¿sale? No pueden ser tampoco tan cortos, ¿sale? Si tu primer paso es largo, ahí vas a perder totalmente el balance, ¿sale? Ya se pierde el objetivo de ganar esa yarda, ¿no? Entonces, tu primer paso tiene que ser a la mitad del otro pie, ¿sale? A la mitad del otro pie, son cortos y rápidos, ¿sale? Ahí tienes balance, ahí tienes fuerza, ¿ok? Entonces es lo que buscamos para dar ese primer paso. Ok, nuestra protección de pase, ¿sale? ¿Cuáles son los puntos de ataque para una protección de pase? Son hombros y cabeza atrás, eso es lo más importante. Ya que ya sea que juegues en 3 puntos o en 2 puntos, lo primero que tienes que saber es que cuando salga el balón, tengo que echar mis hombros y cabeza atrás. ¿Sale? Eso es lo más importante. Lo segundo más importante es saber cuál es mi punto de ataque. ¿Sale? Ya sé que juegues de tackle, que juegues de guard, que juegues de centro. Tu punto de ataque siempre va a ser el mismo para las 5 posiciones, que es el hombro interno. ¿Sale? Si nosotros jugamos de tackle izquierdo, el hombro interno del ala defensiva, ese es mi punto de ataque para una buena protección de pase. Si yo juego del lado de tackle derecho o de guardia derecho, mi punto de ataque tendría que ser el hombro interno del defensivo. ¿Sale? No cambia nada. Simplemente lo que cambia van a ser los perfiles y el hombro que vas a atacar, nada más. ¿Sale? El hombro interno. ¿Ok? Tercer cosa más importante para nuestra protección de pase es sacar las manos. Pero no voy a sacar las manos suaves, las tengo que sacar agresivo. ¿Sabes? Si yo saco las manos suaves, me las va a quitar el defensivo con alguna maniobra. ¿Vale? Y cuarto punto es mover los pies, no plantarse. Esto es bien importante. El 80% de una buena protección de pase se hace con los pies. ¿Sale? Si tú tienes buen punto de ataque, yo me estoy moviendo con los pies todo el tiempo, ¿sale? No te van a ganar. El otro 20% es estar usando tus manos, ¿sale? Sacando tus manos. ¿Ok? Pero el 80% de una buena protección de pase se hace con los pies. ¿Ok? Un buen punto de ataque que es el hombro interno. ¿Sale? Y no importa si es un pase largo o es un pase corto. ¿Sale? Lo importante es nuestro punto de ataque. ¿Sale? ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué cambia? ¿Sale? ¿Qué cambia? ¿Sale entre un pase largo y un pase corto? ¿Sale?
la forma en que lo van a pisar, pueden patear vertical, pueden deslizarse vertical o simplemente puede ser un desliz más corto, de un paso. ¿Okay? Pero es importante, sí, es importante que estos cuatro puntos los tengan muy claros para una buena protección de paso. ¿Sale? Hombro interno. ¿Sale? Hombros, cabeza atrás. Sacar nuestras manos agresivo y no dejar de mover los pies. ¿Ok? No dejar de mover los pies en ningún momento. ¿Sale? Ok. Me regreso aquí un poquito. ¿Sale? Lo que estábamos hablando de tipos de pie pivote. ¿Sale? Es importante que aquí nos demos cuenta, ¿sale? Si yo tengo un pase largo, mi pie pivote es el que va a estar aventándose hacia atrás, ¿ok? Si yo tengo un pase corto, mi pie pivote se va a mover una o media yarda, ¿sale? Y de ahí todo el tiempo me tengo que estar moviendo y jugando con mis manos. Aquí en nuestras posiciones. ¿Sale? Es importante no dejar pasar, ¿sale? Que si nosotros no tenemos bien nuestros fundamentos, no podemos ir avanzando más adelante, porque si estás fallando en fundamentos, solamente vas a fallar en lo demás. Por eso es importante recalcar nuestra posición de dos puntos y nuestra posición de tres puntos. Eso es lo más importante. Si nosotros no entendemos, ¿sale? El por qué muchas veces tus coaches, muchas veces te ponen tanto tiempo en tu fundamento y a lo mejor te molesta, dices, es que me cansa, me duele. Sí, pero el día de mañana te va a ayudar demasiado para que tú llegues a una juvenil, una intermedia, una liga mayor, con tus fundamentos muy claros y ya todo lo demás que te enseñan nuevo, de técnica y todo eso, sea muy sencillo para ti. ¿Vale? Ok, ¿cuándo vamos a ocupar? Hoy en día el fútbol ha cambiado bastante y comúnmente usamos la posición de dos puntos tanto para carrera como para pase. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos buena posición, ¿sale? Para carrera, para pase. Si nosotros le vamos a meter a la carrera en la posición de dos puntos, es importante que nosotros tengamos el peso, ¿sale? Que cargues el peso a la bola del pie del. ¿Sí? A la bolita que tenemos en el pie. ¿Para qué? Para que tú tengas mayor explosión. ¿Sale? Para que tengas mayor explosión. ¿Ok? Si es pase, pues tranquilo. El peso nunca está en la parte de atrás, sino está el peso en las piernas. Todo el tiempo está en las piernas. Ok, aquí les pongo unas dos frasecitas, ¿sale? De lo que es para mí la línea ofensiva, ¿sale? Y lo que se hace para llegar a tu objetivo. Ganar es lo que resulta cuando el compromiso, el deseo, el talento, la preparación, el trabajo duro y el liderazgo se juntan. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De que si no te preparas, de que si no tienes el compromiso, ¿sí? No vas a llegar a donde tú esperas a lo mejor, ¿no? No importa si tienes el talento o no. Acuérdate que el talento muchas veces ya no te alcanza a ciertas instancias. Entonces tienes que trabajar, tienes que prepararte, ¿sale? Y si eres una persona líder, tienes que ser una líder
buena, ¿no? Que lleva a sus demás compañeros al objetivo que todos tienen, que es ganar, ¿no? Entonces es importante que tengan claro que el talento sí es muy bueno, eres muy bueno, pero no te va a alcanzar si no lo preparas como debe de ser. ¿Sale? Y otra frase que también me gusta bastante como liniero ofensivo. El liniero ofensivo es el héroe anónimo. ¿A qué nos referimos con eso? Comúnmente en todos los equipos, ¿no? Desde infantil hasta liga mayor, le echan la culpa a la línea ofensiva. No, es que no bloquea, es que esto, es que el otro. No, la verdad es que, y cuando se gana, ah, no, es que ganó el quarterback, es que ganó el corredor, no, ganó el receptor. No, no, no es así. ¿Sale? Sin la línea ofensiva no hay ofensa. ¿Sale? Y la ofensa es un engrane. ¿Sale? Si no están al mismo ritmo, si no embonan bien, no hay ofensa y vas a estar pateando y pateando de despeje. Entonces es importante que tengamos claro eso. ¿Sale? No porque te manden a la línea ofensiva indica que no sirves, ¿no? Al contrario, es una posición, para mí es la mejor posición, ¿no? Para mí es la mejor posición porque todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo estás en contacto contra el defensivo, ¿sí? Si abres un hueco, por ahí pasa el corredor y puedes anotar, aunque no te lo reconozca la demás gente, no pasa nada, tú sabes el trabajo que haces, ¿no? Si tú no das buena protección, el corredor no va a poder lanzar un pase de touchdown. Pero si tú haces bien tu trabajo, ahí están 6 puntos para tu equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí la posición, la mejor posición del fútbol americano, que se disfruta, ¿no? Que disfrutas, que se crea mucha unión, ¿no? Y es el pilar para un equipo de fútbol americano en el aspecto de liderazgo. ¿Sale? Liderazgo, unión, un conjunto de muchos valores, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo grandioso, ¿no? El estar, como nos dicen, ¿no? Los gorditos ahí en la línea. La verdad es que es algo maravilloso. El que es liniero, qué bueno. La verdad que está en el mejor lugar. Y todo el tiempo. Los coaches de ahora, los coaches que realmente saben, te lo demuestran, ¿no? Te felicitan. Entonces, la verdad es que es la mejor posición del fútbol americano. Sí. Sí, estamos aquí. Espero que les haya gustado un poco de lo que trabajamos en la línea ofensiva ahí en CU, ¿no? Quisiera explicarle muchas más cosas, muchos más términos, ¿no? Pero es algo para que entendamos todos, ¿no? La verdad es que es algo muy, se ve muy sencillo, pero no lo es. Debes de trabajar bastante y tener mucho compromiso para estar jugando esta posición, ¿no? Habla mucha gente de mucho sacrificio, ¿no? Pero la verdad es que no, no es sacrificio. Cuando realmente te gusta algo, lo haces con la pasión, con el amor que te da el hacer las cosas, ¿no? El hacer las cosas bien. Entonces, por mi parte sería todo. Sí, por mi parte sería todo.
Soy el coach Jonathan Segura. Soy coach de la línea ofensiva de Liga Mayor de Pumas CU. Gracias.